one for your little car. The steering wheel's broken off. Okay. So. You have the part there? Thank you. Have a good day. We'll be right back.
Bueno, mis amigos, pues vamos a ver lo que juntamos de esta cacería del día tan productivo. Me gustó que hoy sí encontramos varias cosas. Gracias por acompañarme como siempre. Y bueno, pues todo me salió ahora muy barato, como siempre en estas ventas de garage. Siempre está a buen precio la mayoría de las cosas. A veces no tiene uno mucha suerte, pero ahora sí hubo. Y aquí en el video les muestro que agarré este micrófono, que es de juguete. Trae su bocina aquí integrada y pues me salió muy barato y sí funciona y todo. Aquí, bueno, vamos a ver. Ya no le falta batería, pero sí funciona. Este microfonito, que es para cantar como un tipo karaoke o algo así, fue solamente por $1 y me parece muy buena ganga. Su estuche y todo parece de buena marca. Qué bueno que me lo encontré para pues regalárselo a alguien que va a cantar con esto muy pronto. También pues agarré un Goofy de estos, este bonito Goofy, también por otro dolarito. Y pues este tanquecito de guerra que tengo aquí, vamos a poner este por acá abajo. Este tanquecito de guerra también lo agarré muy barato. Es un juguete que pues siempre llama la atención, a pesar de que ya tiene uno edad para estar jugando con juguetes. Pero bueno, pues a mí sí me gustan los juguetes y los colecciono, como ustedes ya saben. Y aquí está este hermoso tanque que también funciona muy bien. Ya le puse baterías y ahorita lo vamos a prender aquí a ver si no. Oh, miren, qué tal. Le vamos a disparar fuego. ¿Qué tal? ¿Ah? Camina. Uy. Camina muy rápido. Uy, se va a caer. Bueno, pero sí funcionó. ¿Qué tal? Me gusta cómo dispara. Oh, ¿qué tal? Qué buena compra. También muy barato. No recuerdo si fueron $2 o 3, no recuerdo. Algo así. Agarré algunas buenas gorras. Siempre ando viendo las gorras que estén en buen estado y en buenas condiciones. Agarré estas para niño que son de Batman y de Superman. Y pues unas para ya de buena marca para señores, que están semi nuevas. Aquí está de golf Nike, pues de muy buena marca y está en excelentes condiciones. Creo que estuvo muy bien esta cacería, mis amigos. También esta rasuradora para dama, pienso que es para dama por el color, por los colores, pero Sí es, exactamente aquí es. Aquí está. También por muy buen precio. Ya no, también no recuerdo, pero pues yo creo que fueron unos $1 o 2, no sé cuánto. Esta batería que supuestamente dice que es de 10
1400 miliamperios. Es para una emergencia que se carga y pues pueden cargar ustedes su teléfono celular o algún otro aparato que se pueda conectar con USB. Y también bien muy 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 económica. Pues el chiste de las ventas de garage es que la gente venda muy barato cosas que ya no necesita, y pues aquí están. Aquí está este carrito, que es un una réplica de los carritos de pedales en forma de hot rod, pero si ustedes ven el video, no trae el volantito, se lo voy a tener que hacer. Es un flyer o radio, aquí le llaman radio flyer. Es un carro de pedales. Vamos a destaparlo. Lo más que lo voy a quitar de la cámara para que no se vea no se vea todo el. Te la tapo. Aquí está, miren. Está excelente, espectacular el carrito. Creo que esta fue la mejor. Bueno, todo estuvo bien, pero esta fue una muy buena compra. Esta cosita voy a ver si se la puedo yo mismo hacer o buscarla por ahí, algo que se le parezca, pero está nuevecito. Aquí está sus pedalitos, si ustedes pueden ver. Se supone que estos pedales se mueven para que exactamente se mueva la tracción trasera, pero es una maravillita para tenerlo así de muestra en exhibición. Me encantó, está muy muy bonito. Y viene en su empaque, nada más que yo creo que la señora me lo vendió porque pues estaba roto, está roto de su volantito, pero pues yo sí lo quiero así. Pues esto fue lo que cazamos hoy, mis amigos. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado esta cacería de hoy. Por ahí tengo el otro Goofy. Agarré otro Goofy explorador, pero lo empaqué en una caja porque lo voy a regalar. Pero ya no me dio, ya no lo quiero sacar para enseñárselos, pero bueno, ustedes lo vieron. Pero gracias por acompañarme y qué bueno que ven mis videos. Muchas gracias, denle like o dislike. A mí de todas maneras me ayudan. Ayúdenme a que crezca mi canal. Se los voy a agradecer mucho. Y pues me despido de ustedes y les doy las gracias por ver estos videos. Y pues aquí ya saben que es su canal de entretenimiento. Y toda la cultura de las ventas de garage, películas y todo lo que sea con el entretenimiento. Aquí, y sobre todo estos bonitos juguetes para que no se pierda la costumbre de ser niño. Aquí se los voy a dejar y cuídense mucho, mis amigos. Cuídense, por favor, con este calorón hay que tomar mucha agüita. Hasta la próxima, mis amigos.